¿Qué tranza, banda de The New Game Order? Yo soy Bart Solo y estamos en una vez más en podcast. Y por segunda semana consecutiva me encuentro con mi compadre Nexard. ¿Qué onda, vato? ¿Cómo estás, mi hermano? Oye, me encanta tu camisa de Cowboy Vivo. Ando Cowboy Vivo, boy. Sí, vato. Ando bien otaku. Sí, cada vez que la veo que la traes puesta, como que mi corazón sonríe. Me fascina esta playera y me la pongo muy poco. Vato, pues que es Cowboy Vivo. ¿A quién no le gusta Cowboy Vivo? Me la pongo. Fíjate que hay banda que no. O sea, yo digo que si no te gusta Cowboy Bebop es porque no la has visto. Fíjate que yo tengo una teoría también con Cowboy Bebop. Es de, puedes decir que no te gusta el anime por la razón que quieras, pero a huevo te gusta el intro. El soundtrack es precioso. Mm-hmm. O sea, el opening es hermoso. Ajá, a fuerzas. Oye, voy a hacer un comentario antes de arrancar como en forma podcast. Claro. Pero va. En el episodio pasado, por ahí en YouTube, que por cierto, muchas gracias a la banda que ha escuchado los podcasts. Hay gente que ha estado bastante activa. Neta, les agradecemos un buen que nos consuman. ¡Ay! Consúmeme. Consúmanos. Papá. Consúmeme. Oye, les agradecemos un chorro eso. Pero hubo un comentario que me llamó la atención en el episodio pasado en YouTube. El... Ah, caray. Ah, del podcast. Este sí, podcast. O sea, hicimos el podcast tú y yo la semana pasada y dejaron un comentario en YouTube. Sí, man. Que decía algo como de bromance. ¿Bromance? Ajá. O sea, que tú y yo tenemos un bromance. Sí, porque dicen que se notó que te extrañaba y que me extrañabas. ¡Ay, hermoso! Y que el episodio fue como bien romántico entre tú y yo. Y yo de, ¿what? Pues, así somos siempre. Leí el comentario, escuché el podcast. Ajá. O sea, lo puse. No lo escuché completo, pero lo puse. Sí, y dije, shit. Ay, ay, como si fuera algo malo. Sí, es acá. Muy neta, vato. Si estábamos bien. Ay, ¿a poco sí, bebé? Ay, mi amor. Ay, chiquita. Oye, pero bueno, estamos en podcast como cada semana con ustedes. Ajá. Trayéndoles un poco de charla. Que me encanta el podcast porque puedes hablar bastante, bastante cool de temas en específico. Hoy vamos a hablar de algo muy cool. Uy, sí. Muy cool. Ajá. Que debo confesar que tengo poco entendiendo la escena de la FGC. Pero debo decir que es lo suficientemente tóxica como para ser amada. Sí. Es que vamos a hablar de FGC, pero específicamente vamos a hablar de Evo. Ajá. Porque Evo 2020, anunciaron Evo 2020. Uy, es hermoso. Que por cierto, por ahí vi un trailer bien bonito, pero no sé si era oficial o no. Sí. Pero era un trailer de Evo 2020. Ah, caray. Y si era oficial, qué cool. Pero si no era oficial, se ve que los fans aman Evo. Sí, sí. Oye, para la raza que no tiene idea de qué cajaros estamos hablando, FGC... Dijiste cajaros, bro. Cajaros. Es que no puedes decir la otra palabra porque nos tumban el radio. Sí. ¿Qué cajaros ¿Qué es cajaros esto? Nos van a decir? Porque después no podemos decir malas, no podemos decir palas malabras. Tenemos en la mesa a la señora Dislexia con nosotros. ¿Cómo está, señora Dislexia? Estoy bien, chumas gracias. Chumas gracias. Ok, FGC o FGC en español. Stands for, o sea, quiere decir... O la escena competitiva de los juegos de pelea. Vendría siendo la Fighting Game Community, que es algo así como la comunidad de los juegos de pelea, que es básicamente todos nosotros, los fans que nos gustamos de catos en el Nintendo, nos juntamos para tirar reta, entonces nos somos la comunidad de los juegos de pelea, como acaba de decir, la comunidad de juegos de pelea, tío. Eso es la FGC, y el Evo es el torneo pues mundial más grande de los juegos de pelea que hay. Seguramente ya sabes de qué estamos hablando, porque... un mexicano ganó el Evo el año pasado en la categoría de Smash Bros. Ultimate, MK Leo, que estoy esperando que el cuate llegue aquí sentadito y hable con nosotros. Yo quisiera hablar con MK Leo, pero aparte también ya te había dicho, quiero que me firme mi máscara de Joker. Del Persona 5. Sí. Sí, o sea, es una muy buena idea. En cuanto la dijiste, dije yo, shock it, como no se me ocurrió a mí. Es que ¿quién mejor para firmar esa máscara que MK Leo? Que MK Leo, exacto. Así que MK Leo, yo sé que nos oyes, sé que eres nuestro fan. Cállate, vato, aquí a Chihuahua. Me envías un tuitazo. Hoy ando en Chihuahua, aquí estoy en los burritos del borrego. Pues vamos a invitarlo, vato, un día. Yo sé que algún día va a estar aquí sentado con nosotros. Pero total que ese vato ganó y creo que en México Evo levantó su popularidad. Ajá, porque ya ves que pues así como que lleno los periódicos, las revistas, en todos lados, en Facebook. Porque ahora el periódico pues es Facebook, básicamente.
está diciendo, un mexicano ganó torneo de mundial de juegos de pelea en Smash. Y MKLeo acá, pues, se hizo super fama. Empezó a meter a Leo lo que viene siendo el feed del Facebook de todo mexicano. Entonces, estoy seguro que tú, mi estimado compañerito, que nos estás escuchando por YouTube o por donde sea que nos estés oyendo, has escuchado por lo menos una vez de lo que es el Evo, que es el torneo mundial más grande de los juegos de pelea. Así como el Super Bowl. Así como lo tenemos como Super Bowl. Hay muchos torneos muy grandes, pero Evo es el Super Bowl. Es donde baila Shakira y J-Lo. Ándale, es que... Ay. Pues es el... Si bien... Si es el más grande y es el más importante también. Sí, es el que tiene más prestigio. Tiene prestigio porque probablemente fue el primero en ese formato. ¿Será porque fue el que se hizo más grande, más rápido? Entonces fue el que trajo toda la atención. Y es el que tiene pues todos los patrocinios, el que da los mejores anuncios. Por ejemplo, es al Evo, es el que busca Capcom para decir, ah, voy a sacar personajes nuevos, vamos al Evo para anunciarlos. Es todo que eso. Sí tiene mucho prestigio. Lo más cercano que tuvimos en México a Evo fue el Invitational que hizo Club Nintendo de Killer Instinct Gold. ¡Ufa, vato! ¿Fue en Monterrey? Monterrey. ¿Fue en Monterrey? Fue en Monterrey, vato. ¿El Invitational de Killer Instinct Gold? ¿Cuándo fue? Fue así como... ¿Qué? Hombre, vato. Fácil, fue hace 20 fue años. Fue 20... Hace como unos 23 años, vato. Eso. O sea, como 23, 20 años. Pero yo digo, o sea, desconozco bien, porque tampoco soy tan experto. Uh-huh. Pero yo sí siento que fue como muy en tiempos de Evo, vato. Como del inicio de Evo. Porque siento ese evento muy Evo. Ajá. Fue muy acá, muy prestige. Sí, estuvo muy machine. Y no sé por qué no trascendió. Digo, en México eres un país bastante grande. Uh-huh. Y con muchos jugadores. No sé por qué como que no trascendió ese torneo. ¿Quién sabe? Pero hubiera estado muy chido que hubiera trascendido. A mí me gustaría hacer... Fíjate que a mí me gustaría hacer un torneo parecido a Evo. Por capricho. Pero como de gaming. No fighting games. Es como vamos a ver quién es el gamer más perro. Y que tenga. Y que sea por categorías. O sea, que sea como. Tienes que. A ver, torneo Mario Kart de Super NES. Va a haber torneo de esto, torneo del otro. Va sacando puntos. Y el último, el que tenga mayor puntaje en todos los juegos. Uno de peleas, uno de carreras. Ah. Y decir, vamos a ver quién es el más perro como gamer, no en un solo género. Ajá. O sea, tienes el más completo. Órale, eso me suena como que vamos a premiar al mejor casual. ¿Sientes que será premiar al mejor casual? Sí, porque pues si vas a premiar a alguien por ser muy bueno en muchos juegos, estás consciente que no es alguien que no está dedicado 100% claro, a uno. Pero entonces, más bien es como el mejor jugador, vato, en por general. Por eso, el mejor casual, porque juega todos los juegos casualmente, pero es muy bueno en ellos. ¿Sí me explico? Pues qué raza bien clavada en todo. O sea, imagínate, que yo soy bien clavado en fighting games y soy bien clavado en este otro género. Ajá. Pero casi no le muevo a los MOBA, por ejemplo. Ay, guácala. ¡Ay, cállate! Guácala, oye, por cierto, volví a League of Legends, bro. ¿Volviste a League? Me acabas de decir que volviste a Fortnite. No puedes jugar Fortnite y League of Legends al mismo tiempo. Obvio, no lo voy a jugar a niveles como, perros. Es como beber café con soda, güey. O sea, no puedes, güey. No se puede. No, pero... Volví a League of Legends, pero mi cuenta como que no la pude, como que no encontré mi cuenta, no me acuerdo. Ajá. Y abrí una nueva en Norteamérica. Sí. Y luego le digo a Rufo, por cierto, mención honorífica a Rufo, buen camarada, que nos ha estado tirando paro ahí con algunas cositas de diseño en la página. Al vato le dije, oye, vato, abrí cuenta nueva en Norteamérica. Y me dijo, ¿Ves, güey? Tú ni empiezas a jugar, te tiraron toxicidad. Simón me dijo, ¿por qué Norteamérica? Y lo digo, pues no sé, se me hizo cool abrir tu cuenta en Norteamérica. Juega en Latinoamérica Norte como los hombres, me dijo. Ay, ay. Y yo, ¿what? La comunidad de League of Legends es extrañísima. Sí, vato. O sea, Tony empieza a jugar y ya te tiraba el shit. Simón ya es como, gracias, League of Legends. No juegue en Norteamérica porque es de niñas y juegue usted en Latinoamérica Norte porque ahí están los hombres. Y porque, no, vato, por favor, League of Legends es la cosa más tóxica del mundo. Pero como que he entendido que es parte de League of Legends. Pues sí, es parte de, pero no por el hecho de que sea parte de League of Legends tienes que aceptarlo. Está mal, es la comunidad, sí, más es malísimo. ¿Qué comunidad es más tóxica, vato? ¿FGC o League of Legends? No, League of Legends, vato. Pelada League of Legends. La pregunta salió así como bien estúpida. La comunidad tóxica está en todos lados.
No importa lo que juegues, no importa lo que hagas, en todos lados va a estar el nenito lloroncito tirando envidia. Ya sea en los videojuegos, ya sea porque tienes una banda de rock o eres rapero. O incluso hasta si eres profesor, nunca falta el profe que te tira shit allá en los, en los consejos técnicos. Pedradón. Entonces, mención honorífica a los profes en consejo técnico. Ajá. Que les encanta tirar shit de otros profes. Supongo que los consejos técnicos han de ser de las cosas más horribles que pueda vivir una persona. Imagínate. Sí, vato. Oye, bueno, si tú eres profe y estás escuchando esto, te amamos. No seas ese profe envidiosito que cree que lo hace todo bien y mejor que todos. No le caes bien a nadie, vato. A nadie le caes bien. Es que ese profe, vato, era el niño que yo le llamo niño Samuel. Ah, su madre. Yo le tengo nombre a ese niño. Ajá. Es el niño Samuel. Ajá. Ese profe era niño Samuel cuando estaba morro. ¿Qué es el niño Samuel? El niño Samuel es este morro que levantaba la mano y decía... Profe, ¿va a realizar la tarea? ¡Sí! Oh. ese niño me... Neta... Uh-huh. A ver... Si tú tienes entre 6 y 12 años y estás escuchando esto, no sé por qué. Ajá. Porque ahí está el Rubius para ti. Y para mí también. Vato, Rubius es... Es un genio. Lo amo. Mención honorífica, Rubius, si estás escuchando esto, gracias por existir, te amo. Uh-huh. Pero bueno. Ahorita hablamos de Karma Land. Si tú eras ese niño, tienes entre 6 y 12 años, o ya tienes 30, uh-huh, y eras niño Samuel. Ajá. No. No. Es todo lo que tengo a que nadie decirte. A nadie le caes bien, vato. Ten los blanquillos de llegar a la cara de alguien y decirle, la estás cagando en esto. Yo he platicado con profes, y contigo, ajá, no he platicado este tema, porque yo que estás acá. Yo he platicado con profes que me han dicho, es que ni a los profes nos caen bien el niño Samuel, vato. A nadie le cae bien. Es como mamá, de que ya váyanse y el chavo, voy a revisar tarea. Yo no. No, yo ya me quiero ir. Ajá. Pero yo descubrí la clave perfecta para evitar eso. ¿Tú tienes un niño Samuel killer? Pues doy clases en miles de salones, no, obviamente. Pero, o sea, tú traes. Ah, tengo mi técnica Mata Samueles. A ver. No encargues tarea, vato. Es lo que yo hago, no encargo tarea. Y, no... y dice el niño, o sea, sale Samuelita, cae en orgulloso. Profe, ¿no encargar tarea? Y digo, no. El trabajo se hace aquí en clase. Oye, espera, hold on. Esto es más bien cool que no encargues tarea, yo estoy antitarea. Ajá. Pero en la escuela, el sistema educativo no te obliga a hacerlo. No. ¿No te dicen nada si no encargas tarea? No. Entonces, ¿por qué encargan tarea los profes? Porque, no sé. Para adelantarle al... Por la presión de poder avanzar con un tema, tal vez. Pero sí. Entonces, regresando a la toxicidad. Regresando al Evo. Regresando a la toxicidad. Oye, ¿qué clase de podcast es este? Estás hablando de Evo y terminas hablando de la escuela. Perdónanos, vamos, Dios. Oye, vamos acá a terminar el podcast hablando en chino. Algo vamos, así. Vamos a terminar en una... En una cabina, como un confesionario con un padre. Oye, padre. Perdónenos porque terminamos hablando de la escuela en un podcast de Evo. Hijo. Hijo. Eso, no tengo penitencia para ese pecado. Vete de mi confesionario. Entonces, los toxicitos están en todos lados, tirando envidia, tirando shit. Pero el ABC se resuelve de una manera muy sencilla. Espera, el niño Samuel jugando League of Legends. ¿Cómo sería? Abre el chat para toda la partida. Uh-huh. Ya es que es chat, tiene chat para tu team. Tu team o para todos. Ajá. Abre el chat para todos y lo dice. Oye, Carry, ¿no nos vas a hacer la pentakill? Se me hace que es el... Diciéndole al otro equipo, no nos van a hacer la pentakill, estamos en jungla. No, es que el niño Samuel se me hace que... En League of Legends sería así como que en chat general y diciendo, oye, a su Carry, que sea, no sé, un Carry, ¿Katarina es Carry? No sé. Catherine, sí. Ok, así como que, oye, Katarina, ya te moriste mucho, ¿no? Como ya te moriste mucho, ¿no? Estás fideando, ¿no? Ajá, estás fideando mucho, ¿no? Así que... Shhh, vato, ya. Pero haz de cuenta que en la FGC, en los juegos de pelea, al toxicito se puede arreglar bien fácil, vato. Vamos a darnos un tiro. Ya. Uh-huh. Siéntate ahí. ¿Te gusta hablar mucho? Siéntese y el que gane 10. Primero a 10. Eso es muy clásica, ¿no? El primero de 10. El primero a 10. Es, ajá, como el gol para, ¿no? Es como el uh-huh. Bueno, en el centro le dicen gol para. Uh-huh. Y acá en el norte le decíamos mete gol se pone. Ajá. Es como, ¿quién es más perro de tú y yo? Mete gol se pone. El que mata más goles, gana. Exacto. Entonces así se resuelve rápido. Tú puedes
tú puedes talquear, acá no puedes hablar toda la tish que quieras en toda Twitter, vato, que quieras en Twitter acerca de quien sea, pero el vato dice, ah, pues si gusta hablar, primero a 10, mains, véngase. Y lo grabas, vato. Si o lo streameas, vato, que quede en internet para siempre. Así es como se resuelve. Y en League of Legends, pues yo creo que nomás lo único que puedes hacer es mutearlo, vato. Y caes el dinero. Así. Y es como que medio lo resuelve. Pues es que lo muteas en el chat y ya, ¿no? O sea, simple. Pero eso no ayuda mucho a la comunidad de League of Legends. O sea, como que sí, ya me muteaste, pero el vato va a seguir tirando shit. No puedo creer, vato. El ruidazo. Ustedes tienen que saber algo. La gente que escucha el podcast tiene que saber que grabamos en un sótano. Ajá. Y en este sótano no pasa nada, vato. Estamos en una zona de la ciudad que está muerta. No hay vida. No hay nada. Nomás cuando abran los tacos de aquí en contraesquina. Hay unos tacos que es lo que le da vida a esta zona y ya. Y esos tacos estuvieron cerrados un mes entero. Acaban de abrir. Ah, ok. Ayer, by the way. Ajá. Pero bueno, el punto es que justo hoy que vamos a grabar podcast, don Armando, que está en el piso de arriba, dijo: voy a destruir el mundo. Voy a destruir el universo con mi taladro y mis motosierras. Entonces empezó a hacer un ruidajo. Don que, Armando. Oiga, señor, no, usted nunca hace. Usted ya estaba muerto. Sí. Pero don Armando dijo: ¿qué pasa si lo doy de martillados al piso? Cuando están grabando. Sí, vamos a verlo. Vamos a martillar el piso a ver qué onda. Oh, mira una motosierra. ¿Qué pasa si la prendo y la dejo ¿qué pasa tirada? Si trapeo con una motosierra? Me compré una podadora. ¿Podré podar mi suelo? A ver. Podando la alfombra. La alfombra, vato, acá. Todo el polvo ahí. Qué asco. Oye, pero estamos hablando de la comunidad tóxica. Ajá. La comunidad de la FGC es demasiado tóxica, pero es bien bonita. Yo lo viví en Thunder, en el Thunder 2019, el año pasado. Ajá. Anduvimos por allá en el Thunder en Monterrey. Que, por cierto, abiertamente Rock ya nos invitó al Thunder 2020. Allá vamos. Nos dijo, alístense porque quiero que le caigan. Y ya está, nosotros súper queremos ir. Nos ya estamos mucho ahí, vato. Ya tengo un pie adentro. Ahí. Hay raza que como que le tira hate al Thunder, vato. Es lo que te decía, o sea, es la gente tóxica. Y eso es como, vato, ni ha sido. Pues por eso. Mención honorífica a mi amigo, lo voy a decir abiertamente, a Lev Snake. Ajá. El vato dijo, Thunder me. Vato, tienes que ir. Sí. Es más, que vaya con nosotros, vato. Sí. Lev, trépate a la camioneta, vamos al Thunder para que vea y se diga lo hermoso que es la FGC, vato. Pero ahí te va, estábamos en el Thunder. Ajá. Y me tocó vivir uno de esos, el mejor de 10. Pero no fue el mejor de 10 así, simplemente. Fue en una final. Fue como, cállese el hocico, usted ha estado diciendo cosas en Twitter y se toparon, vato. Se toparon. Uy, claro que sí, el tiro de Kusanagi contra este Rumanov, vato. Estuvo bien perro porque yo conocí el background de ese tiro. Sí, era como cuando estás viendo la WWE y dices, uy, ya salió Undertaker otra vez. Ándale, es como si estuvieras como que, y Seth Dragon, no, ¿cómo se llama ese? Seth Rollins. Seth Rollins contra el vato que estaba loco, ¿cómo se llama? El que se parece a Chiren. Dean Ambrose. Ándale, haz de cuenta esos dos. Es como que uy. Oye, ¿no han intentado poner rolas así como en el rodeo, como en el wrestling? ¿Rodeo? ¿Nunca has ido al rodeo? ¿Cómo? No, ¿nunca has ido al rodeo? Vato, fui hace siglos. Cada jinete tiene su rola de entrada. Ay, ay. Entonces va a entrar Nexard y lo... No sale acá el vato, a ver, levanta las manos, la gente le aplaude y lo se trepa al toro. Sí se hace así, pero no se hace Nevo. Se hace en el CEO. Estaría bien perro no, eso. No, se hace en el está CEO. Hay un torneo que se llama CEO. Que la final, el top 8, es adentro de un ring, güey. ¿What? Es adentro de un ring. Y todos los jugadores... Gracias Dios por eso. Y todos los jugadores tienen su rola de intro y tienen que pasar por un pasillito. De wrestling, güey. Ajá. Por ejemplo, hablando de menciones honoríficas, una mención honorífica a Apology Man. Que es un jugador de Marvel que ahorita está súper topeando en Dragon Ball FighterZ. No habla ni madres de español. Pero yo sé que no soy. Yo sé que no está escuchando. Así como, ay, era qué bonito, no entiendo nada. Pero los escucho. Sí, él dura una hora diciendo, oh, Christ in Spanish. Tish. This is entonces, a tish. Entonces, me acuerdo mucho que él, cuando él estaba participando hace 2 años en el CEO, que fueron las finales, él entró. Su entrada, vato, era con un ojito recortado y se lo pegó en la frente. Y la estaba haciendo de Tenchin Han. ¡Hora, vato! ¡Está pelón! Ajá, y traía un compita que se pintó la cara de Chaos. Blanco. Y era Chaos. Entonces van subiendo, entran al ring.
Y luego le dice, hace la pose de no, chavos, espera. Y sale el vato corriendo y abraza al contrincante. Y como que explota, vato. Y el otro vato. Qué payasos, vato. Era Kazunoko. Y Kazunoko así como que entendió el chiste y se tiró al piso de la pose de Yamcha muerto, vato. Y dije yo, ¡no! No, 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 no. Vato. Eso es CEO, vato. ¿Es un chiste, vato? Sí, eso es CEO. Oye, nunca he visto CEO. ¿No es tan antes. Grande o qué? Es, creo que después de Evo es el más grande, vato. Torneo. Y luego le sigue Combo Breaker. Pero CEO es como un Evo. Pero es como la Coca y la Pepsi, vato. ¿CEO es Pepsi? CEO es Pepsi. Gracias. Ajá. Haz de cuenta. Que es súper diferente. Es muy grande, pero es muy diferente. Parecen lo mismo, porque son de juegos de pelea, pero son muy diferentes. Porque, por ejemplo, CEO tiene más juegos en el lineup principal. Sus premios no son tan grandes, pero tiene una temática muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy edgy, muy, muy wrestling, pues. Muy como si fuera wrestling. Está chido eso, ¿no? Ajá, eso de que peleen en un ring, que todos los jugadores tengan su rola de entrada, que tengan acá como que su trash talk. Porque hacen trash talk también. Les dan el micrófono al jugador. ¡Oh! Así como que te embato. Y él puede tirar miércoles, todo lo que quiera ahí arribita, hacia enfrente de tu vato acá. Que alguien te aplique la de... Te voy a hacer cac aquí. Que alguien aplique la de The Rock cuando salió Chris Jericho. Digo, vamos a hablar de wrestling ahora. Perdón. Ya hablamos de la escuela. Es más el podcast de nosotros. ¿Qué más da que hablemos de wrestling? Ajá. Chris Jericho en el año 2000 llegó a WWE. El vato venía de ECW. Era cuando Jericho estaba de vuelta. Cuando recién, en el 2000, ¿no? Cuando recién entró a WWE. El vato ya era bien famoso, pero era de otra marca. Y de repente entró a WWE. Sí, que se hizo un turbo. Sí. Entró acá y ajá, chido. Porque nadie sabía que iba a llegar. Entonces fue como que... ¡Oh! Que era cuando traía el rollo de 2K, ¿no? Ajá, Y2K. Y2K, ajá. Entonces, en tiempos en donde no se liqueaba nada y sí había sorpresas, qué bonitos tiempos cuando no sabías qué iba a pasar. Ahora dices, vato, yo me enteré hace 2 años que iba a salir tu nueva consola, vato. No me la anuncies así. Oye, bueno, el punto es que sale Chris Jericho y interrumpe a The Rock. The Rock estaba hablando y lo interrumpe. Y Chris Jericho, pues bueno, sale acá Chris Jericho, lo interrumpe, Y2K, ajá. J2K era, y luego sale The Rock, lo voltea a ver, y luego le dice, Chris Jericho agarra el micrófono, empieza a hablar su trash talk, y luego The Rock le dice, what's your name? Y Chris Jericho le dice, my name is, it doesn't matter what your name is. Claro. Lo interrumpe bien, perrón. ¿Te imaginas aplicar ese tipo de eso cosas? Eso era muy de The Rock. Era The Rock. Yo lo extraño, vato. Nah, pues ahora tiene un chorro de lana. No quiere darse de tiros arriba de un ring. No, que me peguen otra vez. No. No. Mejor que me den besos las actrices. Sí, mejor rompo edificios con mi carrito. Que por cierto... Sí, me acuerdo que hacías mucho eso de The Rock. Oficialmente lo digo, y lo digo en público aprovechando el micrófono, como si alguien importara. Me caga Fast and Furious. Ajá. Pero la 9 la quiero ver, vato. ¿Por qué regresó Toretto? ¿Por qué? Vi el teaser. Dije, Dios, tengo que ver esto. Sí. O sea, Dominic. Tiene un carnal. O sea, Vin Diesel y John Cena en la misma movie. Y son carnales, vato. Vato, y son carnales. Son hermanitos. Es, Dios, gracias. Nomás falta que salga Mr. T, vato. Y lo está The Rock también. The Rock, John Cena, Vin Diesel. Regresó esta chava que era la esposa de... Michelle Rodríguez. No, Michelle Rodríguez no. La otra, la que era la esposa de Paul Walker. Rip in Peace. Es neta, sí es cierto. Regresó. Rip in Peace. Rip in Peace. Rip in Peace. Y regresó sabiendo dar patadas, vato. Regresó sabiendo dar patadas. Dije, achi. ¿Qué pasó? Pues ¿a dónde fuiste? ¿Te hiciste monje Shaolin? ¿Qué rollo? Se me murió mi viejito y aprendí Kung Fu. Es que, si no, ¿quién la defendía? Sí, pero bueno, volviendo al Evo. Viene Evo. Tenemos 24 minutos grabando y no hemos dicho qué rollo. Ajá. Viene Evo y me sorprende un buen algo, vato. ¿Qué? Que sale en el lineup principal, Marvel vs. Capcom 2. Todos nos trabamos. Ajá. Incluso a mí, que medio me vale mami, me trabó. Qué precioso. Dije, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Y lo en caliente, lo primero que hice fue revisar el calendario. Dije, no, si es 2020. Me regresé en el tiempo. Sí, ¿qué pasó? ¿Viajé en el tiempo? Descubrí cómo viajar en el tiempo mientras dormía. ¡Qué zarro, vato! Hay un manga de un vato que viaja en el tiempo. Mientras duerme. Pero está bien chido. Se llama My Wife is Wagatsumi-san. Ajá. Se los recomiendo un buen. El vato viaja en el tiempo, pero lo hace... involuntariamente. Qué zarrísimo, vato.
Entonces, entonces él se despierta y luego de repente, ¡pum!, ya está en el futuro. ¡Pum!, ya vuelve al presente. ¡Pum! Entonces hace cosas en el presente. El vato está enamorado de Wagatsume-san. Y él quiere casarse con ella. Ella es la morra más popular de la escuela. Él es un imbécil. Shonen. Su primer viaje al futuro. Está casado con ella. No. Y ya sé de qué trata. Entonces, cuando regresa al presente, el vato. ¡No! El vato se emperra. O sea, obviamente es como no. Pero sí, cuando entiende que no fue un sueño, que sí viajó en el tiempo, el vato empieza a forzar las cosas para que pasen. Y sí, cuando vuelve a viajar al futuro, ya no está casado con ella. Sí, ya sé. Y ahora regresa y trata de arreglarlo. Y todo el manga es así, vato. Ajá. Entonces, así me sentí yo. Dije, ¿qué? Ajá. ¿Cómo era contra Capcom 2? ¿Cómo que Street Fighter 5 nunca salió? Gracias. Ay, güey, qué bonito sería. Simón, gracias. Se brincaron del 4 al 6 acá, como que ¡pum! Ah, no sabemos. El 5 contar. Nunca existió. Sí, oye, como el Devil May Cry. Ándale, el que. El Devil May Cry sí lo hicieron. Y se sacaron el 1 y de repente sacaron el 3. Ajá. Sí, ahora, qué chido. Qué pirata, ¿no? Sí, está padre. Yo siempre he querido sacar un juego así, Otto. Siempre he querido mi primer juego que se llame. A la Final Fantasy. Sí, que se llame 3. Y que la raza es de. Y el 1 y el 2, todavía no lo saco, perro. Star Wars. Saqué la mejor primero, vato. Sí, ya sé, vato. Bien, George Lucas, si estás escuchando esto, me cagas. Sí. Pero bueno, volviendo a. Yes. Volviendo, perdón. No recordaba que eras como muy fan de Star Wars. Soy fan de Star Wars. Y acabo de tirarle shit a George Lucas. Vato, todos los fans de Star Wars le tiran shit a George Lucas. Ok, entonces me dejas. Es como despertarte y hacer pipí, es algo que todo el mundo hace. Sí, es como, Star Wars. Ajá. George Lucas. Muerte. Sí, muerte. Es de ley. Pues bueno, entonces tenemos en el lineup principal. Viene Street Fighter V, claro. Champion Edition. El Champion Edition. Que ya sale en una semana. Sí, lo. Estoy indeciso, vato. ¡Cómpralo, vato! Neta, está precioso. Pues es que ya está a mitad de precio de un full price. O sea, están como en 600 baros. ¿Para qué consola, para qué plataforma me conviene comprarlo? ¿Play 4? Pues yo te lo recomiendo. ¿Dónde está toda la raza? Es que como es crossplay, la raza está ahí, en todos lados. Porque ya si juegas en PC, te vas a jugar con los vatos de Play. Si estás en Play, vas a jugar con los vatos de PC. Pero yo te recomiendo que te lo compres en PC. Porque tiene mejor LAN. No vas a tener tanto lag, no vas a tener tanto ping. No vas a poder jugar en línea bien a gusto. Ok, lo voy a comprar en PC. Y aparte, pues digo, es a mitad de un full price, está en 600, ¿qué? 600 varos, sin mucho. Ya no tienes que comprarle DLC porque viene con todo el DLC, con todos los personajes. Ya viene con resta madral de trajes. Viene con todos los stages y aparte viene con Set, o sea, que es el personajito nuevo. Entonces, pues cómpralo, tú, ya. No veo por qué no. Y lo acaban de balancear el juego. Entonces, llégale. Sí lo voy a llegar, pero porque soy fan de Street Fighter. Eso, pero total que en el lineup principal estaba Marvel vs. Capcom 2. Ajá. Eso nos sorprendió a todos. Hermosísimo. Y me estabas platicando que es como un invitational. Ajá. Pero solo va a haber 8 participantes. Sí, dijo Mr. Wizard en el anuncio con Mike Ross, que por cierto, fue tan hermoso ver a Mike Ross de vuelta. Fue muy, muy, muy hermoso. Es uno de los padres de la FGC y el vato, en cuanto salió Street Fighter V, dijo, Nel, ya no quiero esta bronca. Y se fue. Desapareció, vato. Entonces, verlo ahí de nuevo, presentando el line-up principal de Evo, fue preciosísimo. Oye, y un torneo en un line-up principal. Que porque, es Invitation. Ahí va, para la raza que no está muy involucrada con Evo. Ajá. Evo tiene un line-up principal y aparte tiene side tournaments. Ajá. Los side tournaments tú los puedes seguir como en streams aparte. Ajá. Pero en el stream principal de Evo solo están los juegos que anuncian. Son nueve. Que por cierto, Power Rangers Battle for the Grid va a repetir ahí. Ajá. Y no como lineup principal. No, está en Side Tournament. Pero ¿sabes dónde me quedé pensando, quiero ir y entrar al Side Tournament de Power Rangers. Tiene una comunidad bien perrona. Pues que el juego está bien chido. Es que el juego es una basura, pero el juego es como ver Machete. Es malo a propósito. O sea, tiene. No es malo, simplemente es simple y fácil de. Y ridículo. Entender. Ajá. Y pues son Power Rangers, ¿verdad? O sea, lo hicieron muy ridículo. Ajá. A propósito. Entonces la gente lo ve y dice, no, guácala. Pero ya cuando entiendes el mood del juego es. Vato, es que los fans. Es un juego para fans. Y los fans de Power Rangers entienden todo eso. O sea, la gente cuando dice, ¿por qué ves Power Rangers, vato? Les dan un espacio y salen chispas. Pues precisamente porque les das un espacio y salen chistes. Eso es lo que quieres ver, vato. Entonces, es como cuando la raza, cuando ves wrestling, te dice: si tú eres de los que hace esto,
Ponte a verme a los ojos. Sé que no nos estamos viendo, pero ahí en el si lo estás viendo en YouTube, uh-huh, y si lo estás viendo en Spotify, igual hay un, nuestro logo tiene un cubo que, uh-huh, tiene un ojo adentro. Voltea a ver ese ojo, por favor. Ándale, por favor. Es mi ojo. Veme al ojo de The New Game Order y te voy a decir algo. No hagas esto, por favor. Cuando la gente se entera de que soy bien fan del wrestling. Ajá. A ver, vamos a recrearlo. ¿Sí sabes qué voy a decir? Claro que sí. A ver, es como que, oye, Barto, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy viendo WrestleMania, vato. Es que este año va a estar perrísimo. Oye, pero sí sabes que es falsa, ¿verdad? ¿Por qué hacen eso? Pues es como, no, vato, soy estúpido. Me estás diciendo que todo eso no es... Vato, ¿tú qué? ¿Me estás diciendo que Undertaker no ha resucitado 4 veces y no tiene superpoderes? Exacto. Entonces, ¿por qué hacen eso? No hagan eso, por favor. Ya sabemos. La gente sabe que es falsa. Es, ajá, como si tú estuvieras viendo una movie bien a gusto y yo llegara y lo, oye, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy viendo Star Wars, el episodio 4, A New Hope. Uh-huh. ¿Sí sabías que Han Solo realmente se llama Harrison Ford y es un actor? Sí sabías que no puedes vivir en el espacio, ¿verdad? Sí sabías que el halcón milenario no se llama así, se llama Millennium Falcon. Ándale, es como que un... Sí, ya sé. Sale Line Up. Uh-huh. Sale Marvel vs. Capcom 2. Ajá. Y yo, que no soy experto y por eso te tengo aquí en la mesa. Ajá. ¿Quién va a participar, vato? Hay caras importantes ahí. Ah, las más importantes, de hecho. ¿Quién? Las más importantes. Cuando estaban anunciando que iba a estar el Marvel contra Capcom 2, dijeron, lo vamos a poner porque es aniversario, es el 20 aniversario del Marvel contra Capcom 2 y es el 10º aniversario de Marvel vs. Capcom 2 en el Evo. Entonces vamos a hacer un invitational. No van a participar todos. I'm so sorry for you, le dijo Mr. Wizard. Pero va a ser así. Vamos a agarrar a los 4 campeones de Evo de Marvel contra Capcom 2, que son Doc, son Justin Wong, Jibes y... ¿Qué pasó? ¿Va a pelear Jibes? Sí. ¿Va a pelear Jibes? Va a pelear Jibes. ¿En Evo? En Evo. Va a participar Jibes. ¿Jibes? Sí, Jibes. ¿Jibes Mendoza? Jibes. Michael Mendoza todavía va a estar. ¿Va a participar? Y va a jugar contra Justin Wong. No sé si sabías que uno de los momentos más importantes del... De los Evo Moments es el comeback que se aventó Justin Wong con Cyclops. Simón, sí lo he visto. Bueno. Esos videos de 40 minutos que pones Best Evo Moments es un video de 10 horas. Exactamente, vato. Entonces, que por cierto, vayan a YouTube y vean esos videos. Neta, no necesitas ser un experto. Genio. Ajá. Busca Best Emo Moments. Hay unos videos bien explicados. No tengo ahorita el nombre del canal al que normalmente veo. Best Emo Moments. Pero el vato, hay un vato que explica el background de cada momento. Esos videos duran un chorro porque el vato te explica todo el momento. Esports Gaming, creo que se llama el canal. Que te dice, ok, este momento es bien famoso por esto y esto, pero te voy a explicar qué hay detrás. Mira, este vato venía de hace 3 años y te explica todo el moment y los ves y se te encuela el chino, vato. Está bien preciosote eso. Entonces, ese Evo moment que te estoy diciendo... Es de Jibes contra Justin Wong. Justin Wong. Entonces, Justin Wong le hace un comeback a Jibes con un solo personaje, a un equipo lleno. Entonces, es como que un... Y desde ahí nació el mentado Wong Factor. Que es esa cosa que tiene Justin Wong de ganar en último momento. Y funny, ese como que dato curioso, ese match lo ganó Jibes, de hecho. Ese comeback no le dio el gane a Justin Wong. No, sí lo terminó ganando Jibes. Entonces va a ser Justin Wong, que es Duke Do, que es el que va a venir. Sanford Kelly, ese vato que es uno que también se retiró hace mucho, y pues Jibes. Esos son los 4 que van a traer. Y entonces tú dirás, ¿y los otros 4? Los otros 4. Ah, porque solo hay 8 lugares. Ajá, solo van a ser 8. Y 4 ya están ocupados por los 4 campeones. Y los otros 4 se lo van a tener que ganar los jugadores por medio de clasificatorias. Entonces los que van a ir clasificando van entrando al top 8. Ahora ustedes 8 se me van a dar en la mouse. Entonces, ¡qué bonito, vato! Va a estar bien hermoso. Yo sé que es muy poco probable, pero es nuestro podcast y podemos soñar y decir lo que queramos. Ajá. Qué bonito que Marvel vs. Capcom 2 sea main event. Que sea el evento principal. Tengo la esperanza. No sé por qué. Estaría precioso y se lo merece. O sea, yo quiero ver a Jibes. Yo también. Darse un tiro. Yo también. A mí no me tocó verlo, vato, porque yo entré a la... Yo lo he visto por puros Evo Moments, vato. Pues sí.
O sea, yo lo conozco así y veo sus matches y veo sus cosas y, no, y todo. Uh-huh. Pero sí me gustaría verlo darse un tiro. Ey. Sí, y creo que sí, no sí, nada sí. más yo, creo que todo el mundo quiere. Sí, sí, sí. De hecho, ver esos cuatro otra vez. Yo por Twitter les dije, ojalá esto se pueda repetir. Les dije a Justin Wong y Ipes y puse el video del comeback. Obviamente no me pelaron, pero pues. Pero ahí está. Pero yo sé que lo vieron y dijeron, ok, y siguieron sus vidas, pero lo vieron. Entonces sí, como que yo tengo la corazonada, tengo así como que la esperancita de que se me hace que va a ser main event. Marvel contra Capcom 2. Y yo sé que en la final, no sé si en la final, pero yo sé que el tiro más machín va a ser el de Jibes contra Justin Wong. Es el que se va a estar esperando, ¿no? Ajá. A menos de que salga alguien de los otros cuatro que quedan. De los Invitation, que entra en la clasificatoria. Puede haber otros cuatro perrones. Ajá. Ahí también. Sí, hay un camarada. Bueno, no es amigo mío, pero eso. Hay un jugador que es muy amigo de Jibes, que es Chris Matrix. Ajá. Que también es muy bueno. Es muy bueno en el Marvel contra Capcom 2. Y me gustaría mucho que el vato calificara. Me gustaría mucho, es porque soy fan, vato, nomás por eso. Pues, Evo, en cuestión de nostalgia, trae. Fíjate que el lineup, ya entero de los nueve, es muy bueno. A mí me gustó mucho. La raza se puso muy, muy arisca porque quitaron Mortal Kombat 11. Pero eso me sorprendió también. ¿Por qué lo quitaron? No sé. Si el año pasado venía muy fuerte, ahorita Mortal Kombat 11 viene fuerte también. ¿Quién sabe por qué? ¿Por qué lo quitaron? No sé. ¿Metieron Granblue? A mí se me hace que es porque Mortal Kombat ya está haciendo su propio torneo aparte. O sea, su propia gira. Entonces como que Mortal Kombat dijo, no hay bronca, no nos metan. Tenemos nuestro propio torneo. Que es el... Sí, pues el torneo de Mortal Kombat aparte, Cami. No me digas que se los llevaron a una isla donde tienen todos los climas del mundo, vato. Ay, ay, y tienen guardias con máscaras. Sí, estaría bien perro. No, es que ahorita los juegos de pelea como que traen mucho su rollo de hacer sus propias giras. Está chido eso también. Sí, pues mira, está la Capcom Cup. Está el World Tour de Dragon Ball FighterZ. Y luego está todavía el de NetherRealm Studios. Está también su gira. Entonces como que ok, entonces, como que dijeron no hay tanta bronca. Entonces metieron el Granblue Fantasy Versus. Eso me sorprendió que también. Que acaba de salir 3 días. Acaba de salir y ya lo metieron. Obviamente. Ajá. Hay cuestiones ahí de dinero. Siempre de hacen patrocinios, así. Patrocinios, está chido. No, fíjate que le han estado haciendo así. Como que va a salir un juego nuevo y antes de que salga ya está en el lineup principal. Yo creo que es una muy buena jugada para poder darle mucha viralización al juego que acaba de salir, para que mucha raza lo vea y a ver si le gusta, para darle oportunidad a los que acaban de entrar, y así Evo aprovecha el hype de que el juego acaba de salir. Entonces se me hace una muy buena jugada darle por lo menos un spot a un juego nuevo. Se me hace muy bueno. Lo hicieron con BlazBlue Cross Tag, que a mí en lo personal no me entona ese juego. ¿No te entona ese juego o no te entona BlazBlue? No, BlazBlue me gusta mucho, pero el Cross Tag no me gustó mucho, no tanto. No sé, digamos que no es para mí. Y antes de salir dijeron, sí, va a estar en el Evo. Y eso es como que, ¿por qué? Pues todavía ni sale. Bueno, pues que los vatos se pusieron guapos, nos dijeron, oye, te ayudamos con un chorro de lana para tu torneo, pero no seas gacho. Sí, es un juego. Es la mejor publicidad que puede tener un fighting game en siendo lineup del Evo. O sea, no hay mejor publicidad que esa. Y pues duró 2 años en el Evo el BlazBlue Cross Tag. Y ahorita le metieron al Granblue Fantasy, que por cierto es un muy buen juego. Es muy, muy buen juego. O sea, no he tenido la oportunidad de jugarlo porque nomás salió para Play. Nomás está para Play 4. Yo estoy cagando fierro de coraje porque yo tengo PC. Entonces digo, que no lo tengo. Y lo quiero calar. Pero le metieron eso y dije yo, qué padre. Metieron el Universe. El nombre ese. ¿Qué onda con ese juego? Se llama Undernight Invert. No sé. Yo sé que es Undernight Invert y un chorro de palabras más. ¿Por qué les ponen esos nombres? Porque son japos, vato. Les mama los nombres turbo larguísimo. No sé por qué. Una mención honorífica a Kingdom Hearts. Vato, parece tarea el nombre Kingdom de los Hearts, Kingdom Hearts. Dream Drop Distance Recoded Mind 3. 3 menos 5 raíz cuadrada de X, güey. Oye, 3.5 mix. Así de, oye, espérate. sí es neta de, oye, hold on. Pero hablando de Kingdom Hearts, no tiene nada que ver con la FGC y me vale gorro. Pero va a salir todo Kingdom Hearts en un solo juego. Todo Kingdom Hearts en un solo juego. Qué flojera. Cállate. Qué flojera. Cállate. Es que qué flojera pasar todo Kingdom Hearts para no saber nada. Es que, ¿por qué te molestas? Es que, mira, es lo chido de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts me gusta mucho el 2.
Me gusta mucho el 360 y quién sabe cuántos días entre, no sé cuatro, no sé matemáticas, entre cuántas noches. Ajá. Y me gusta mucho el Beard by Sleep, el de PSP. Esos tres, vato, para mí son top. ¿Por qué? Porque sale Roxas. Sí. Y yo no, eso está amo muy bueno. A Roxas. Sí, están muy buenos. Yo amo ese personaje, a Roxas. Entonces me gustan mucho. Pero mi fanatismo empezó a caer de Kingdom Hearts. Empezó a caer cuando vi que sacaban y sacaban y sacaban juegos. Y en vez de resolverme las preguntas que tenía, me metían más, vato. O sea, en vez de lo que está haciendo Kingdom Hearts, en vez de decirte qué está pasando, te mete más dudas para que no sepas. O sea, te quita las ideas que tienes. En vez de decirte, es que la Kingdom Hearts es esto. Como que de repente sale, sí, por cierto, Kingdom Hearts puede hacer esto también aparte y no te va a decir por qué. Es como que, vato, ya dime cuánto es 2 más 2. Ahí se aplica el de cuando crees que tienes las respuestas, Kingdom Hearts te cambia las preguntas. No, ándale. Cuando crees que tienes las respuestas, Kingdom Hearts saca otro juego. Y tú como que, güey. Bueno. Pero eso es lo bonito de Kingdom Hearts. Total que en el lineup ahí están... Street Fighter V, no me sorprende. Uh-huh. ¿Ya va de salida Street Fighter V, ¿no? ¿O tú crees que le quedan otro par de años? ¿Quién sabe? Normalmente el ciclo de vida de Street Fighter es de 4 o 5 años. Pero es que el 5 sigue, la gente lo sigue jugando, o sea... Sí. Fíjate que algo que me sorprende del Street Fighter matarlo 5... Matarlo sería un error ahorita. Algo que me sorprende del Street Fighter 5 es que hay jugadores muy buenos, pero no hay un mejor. Eso es lo raro. O sea, no hay un Messi, vato. Ándale, no hay un Messi. No, no hay, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. Otro juego que va a estar en el lineup principal es el Dragon Ball FighterZ, ¿no? La gente que sabe de Dragon Ball FighterZ y de su escena, sabe que si te digo Dragon Ball FighterZ, lo primero que te viene a la mente es Sonic Fox y Goichi. ¿Por qué? Porque son los mejores. Ya sabes que ellos siempre son los mejores. Si te digo Smash Bros. Melee, lo primero que piensas, Mango, Hungry Box, Armada, los tops, los dioses. Pero si te digo Street Fighter V, te quedas, caray. Está Punk, pero el vato de repente gana, de repente ni siquiera llega a top 8. Está Daigo, pero ya no brilla tanto como antes. Y luego de repente sí. Y luego está Problem X, que es Evo Champion, pero después ya no ni siquiera califica a top 8. Está Tokido, que también fue Evo Champion, pero ahora de repente ya ni siquiera entra a top 8. Pero eso 8. Está cool, porque quiere decir que hay muchísima competencia. Por ejemplo, en este último torneo de la Capcom Cup, cuando se terminó, lo ganó Idom, y todos estábamos como que, caray, ¿dónde salió este va? O sea, Idom siempre ha estado presente, pero de repente, hasta ganar una Capcom Cup, así como que, su madre. ¿Qué onda? Y de repente, ya, no lo ves en ningún lado porque ya no puede calificar en ningún lado. O sea, así es Street Fighter V. Es turbo impredecible, nunca sabes quién va a ganar. Eso está chido, ¿no? O sea, ¿crees que es el juego o es en sí la comunidad? Yo creo que es el juego. El juego se presta mucho a que tengas que adivinar. Mucho, entonces si haces malas adivinanzas, pierdes un match. Pierdes, vato, y ya te cagaste, vato. Ya perdiste porque no adivinaste. Entonces, como que un chucket. O sea, yo creo que perdóname por no traer mi bola de cristal, imbécil. Exacto, haz de cuenta. Entonces. Se me descompuso mi bola de cristal, no traje mi tarot, entonces creo que. No pude adivinar que en vez de agarrar ibas a hacer un shimmy, que es una técnica que finges que vas a agarrar, pero te quitas y tiras un golpe. Entonces, para. Entonces como que, te voy a agarrar. Entonces tú para quitarte el agarre tienes que tirar otro tú y lo empujas. Entonces te voy a agarrar, no es cierto, me quité. Y tú tiras el agarre y no lo agarras porque no te se quitó y eso ¡pum! Te da un golpe y te mete un combo de media hora. Pero está bonito, ¿no? Un combo de media hora. Ándale. Con Cinder. Invocas a Cinder y ganas. Y hay un Cinder en el Street Fighter 5. ¿Hay un Cinder? Es Guile, vato. El Sonic Boom te puede hacer combos de como 60 hits, vato. Que duran en lo que vas, calientas el agua, te metes a bañar, vato, te lavas los dientes, sales y el combo está así. No manches. Te voy a decir algo que me acuerdo mucho de ti. Me acuerdo mucho de ti en Thunder. Thunder's Rock. Yo te había visto jugar mucho Dragon Ball FighterZ, pero nunca te había visto jugar como muy en serio. Y no quiero como desprestigiar los torneos locales. Simón. Solo quiero decir que tu versión de Thunder fue una versión muy distinta a la versión que habíamos visto antes. Ajá. Estás dándote un tiro. Te mandaron a Loser's Bracket. Luego de ahí seguiste partiéndola chido. Viene un tiro muy difícil. Ajá. Se siente el batón enseguida de ti. Lo volteas a ver y le dices, ¿me das chance de ir al baño? Y el vato así como, ¿ve? O sea, como que lo sacaste de rollo. Fuiste al baño, venías llegando y yo te agarré el hombro y luego te digo,
que estabas muy nervioso. Y me dice, no, me estaba miando. Porque yo pensé que te habías ido al baño para mojarte la cara, este, despejarte un poquillo, caminar, porque tenía sentado en esa silla como una hora y media. Ya. Ajá. Entonces yo dije, no, pues Nexar, este, uh-huh, está nervioso, quiere pues despejarse un poco. Uh-huh. Entonces llegas y lo, este, ¿qué? ¿Nerviosón? Lo, no, me estaba miando. Rato random. ¿Eh? Pues me estaba meando. ¿Tú qué quieres pues que pasa, haga? Vato. Lo chido es que lo que estaba medio cure es que ahí en el Thunder estaban vendiendo comida, la estaban preparando allá adentro. Enseguida los baños, vato. Es como, vato, no, yo tengo hambre, imbécil. Yo no quiero chilaquiles con miados, bye. Oye, pero, es verdad, los chilaquiles están ahí cerca del baño. Ajá. Sí, rock, cierto. Rock. Porfis, no. Eso sí, no. Ajá. Oye, y en cuestión de volviendo a lo local, porque... Ajá. Ah, que por cierto, el comercial, este, vayan a... Y en YouTube, en nuestro canal de YouTube, tenemos una entrevista de Nexar con Javis Mendoza, precisamente. Ajá. Y ese vato nos pasó una bandera que nos gustó mucho y que de Nicky Murder ahorita navega con ella, que es Support Your Locals. Uh-huh. Y la raza, mucha gente no entiende esto, ¿no? Y creo que Javis nos lo explicó de una manera bien chida, nos hizo entender eso. Uh-huh. Y es como, pues, como cuando va a crecer la comunidad de donde yo soy, si no apoyamos a la comunidad de donde yo soy. Exacto. Hagas lo que hagas, si hagas cosplay, juegues juegos de pelea, juegues League of Legends, juegues Hearthstone, lo que sea que hagas. Si un imbécil hace un torneo de Hearthstone en su casa, ve. Sí, ve, claro. Ve. O ustedes que están haciendo las retas. Y uh-huh. Si tú juegas juegos de pelea y eres de Chihuahua, Nexar y sus amiguitos están haciendo retas en... Ah, en el Alligator, vato. El Alligator, por si no sabes cuál es el Alligator, es un localito de cartas, de Magic y todo ese rollo, donde vas y juegas. Este, Lluvia nos presta los sábados para estar ahí, meter las teles y pues quien quiera caerle, vato. ¿Dónde está? El Alligator está justamente en la Juan Escutia. ¿Johnny Scoot? Ajá, sí, con toda la bandera. ¡Juan Escutia con toda la bandera! Entonces, quiero creer que ese chiste lo hacen cuando están ahí. No, solo yo. Gracias por reírte, sí, Juan Escutia con toda la bandera. Entonces, sí, está ahí en la Juan Escutia. Este, Alligator Games. Entras 10 pesitos por la venue y puedes jugar todo lo que quieras con toda la raza ahí, con toda la comunidad. Y supongo que los 10 varos que cobran del venue es por recuperación del lugar, ¿no? Sí, pues porque pagar luz. Son varias teles, varias consolas, gastan luz, vato. Entonces, como que tengo mi UV para pagar tantito el recibo. Cool. ¿Y ahí venden botana o algo así? Sí, sí, hay botana. Hay todo, caro. ¿A qué hora lo hacen? Normalmente empezamos como eso de las 3 de la tarde. Ajá. Y nos estamos hasta que cierran. Ahora, vatos marranos. Pues es que sí, vatos. Son catos, vato. Claro. Nos gusta medir los trompos. Total que ahí está la entrevista a Javis Mendoza, Support Your Locals. Uh-huh. Y volviendo a lo que estábamos hablando. Te vi en el Thunder. Te vi peleando, que es lo que quería decir. De tu momento random y todo. Pero el nivel del Thunder es un nivel bastante bueno. Bastante. Yo vi buen nivel, vi buenos uh-huh. competidores. Ahí andaba el Chris Azul. El Chris Azul, el Chris G. Me encanta porque el vato se metió en todo y en todo sacó segundo lugar. Sí, es como Chris G, ahora eres el Chris Azul. Oye, pero es una pistola ese vato. Sí, es Chris G. Es una leyenda ese vato. Tola, vato. Chris G es acá turbo leyenda ese güey dentro de la FBC. ¿Cómo puedes ser bueno en todos los juegos, vato? O sea, ¿cómo puedes hacer don? Eso? Tiene el don el vato. O sea, es que está jugando Mortal Kombat, que es un juego bien diferente a Street Fighter V, y el vato segundo lugar en los dos, ¿no? Uh-huh. Y luego, este... No, no. Street Fighter 5 no, no Chris llegó. G quedó como que en cuarto lugar en el Street Fighter 5, creo. Sí, la final fue otra. ¿Fue mexicana la final? La fin, sí. Kusanagi. La final de Street Fighter 5 fue mexicana. Sí, fue Kusanagi contra Strider. Strider es mexa de nacimiento, pero vive en Estados Unidos. Estuvo buena Street Fighter 5. Sí me gusta ese juego, vato. Creo que tiene algo diferente a todos los juegos. Sí. Ahí ahorita, yo lo viví ahí. Uh-huh. Y el juego que me sorprende siendo México... O sea, el Thunder es en México y nadie peló Smash, vato. Nadie. Nadie peló Smash. La final de Smash, yo estaba viendo la final de Smash. Eran como 3 fulanos nomás. La estábamos viendo como unas 7 personas. Qué triste. Qué triste. Pues, Es que la comunidad... Pero... La final de Smash nadie la vio. Ajá. Cool. Viene ahí. Pero la final de King of Fighters 98, vato. Vato, así como, porque hay como 400 personas viendo esto. ¿Sabes qué es lo que me encantó? Que los gringos estaban acá de, ¡ah, su madre! ¿Cómo hacen eso? ¿Qué es eso? Nunca se llama jugado. Tortillería, perro. Exacto. Eso, vato, que estás viendo es el cambio de mi jefa. Ahí está invertido.
El cambio de mi jefa, ahí estaba Vato Invertido. Entonces, eso me gustó mucho porque como que la raza de Estados Unidos que vino al Thunder, pues no es un juego que pele, mato, el King of Fighter. No. Entonces llegan, ven la King of Fighter 98, ven lo que está pasando y pues se clavan todos de, a ver. De hecho, los gringos estaban viendo qué estaba pasando bien heavy. Están acá, machín. ¿Cómo? Acá, bien metidotes. O sea, ah, caray, nunca había visto al Yachiro moverse de esa manera. Exacto. Exacto. Oye, estuvo muy, 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 muy sacante de onda que nadie pelara Smash Bros. En Thunder. Pero vamos a andar por allá en Thunder 2020. Si eres de Monterrey y escuchas esto, por allá vamos a andar en el Thunder. Nos llegas y nos saludas. Uh-huh. Obviamente, acercándose la fecha, pues vamos a hablar más de eso. Uh-huh. Y no sé, te hago la pregunta: ¿vas a ir a participar aquí o quieres ir a jalar nomás? Ah, sí, me gustaría ir a participar porque me vine con un muy mal sabor de boca. Esta vez que fui a participar. Estuvo bien, perro, vato. Ah. Te fue muy bien. Nos están exigiendo. Sé que me pudo haber ido mejor. Pero pues, los nervios me devastaron, vato. Pero esto es chido, es parte de, vato. Es sí, que ya sé. Ya he aprendido a verla ahora como espectador de la FGC. He aprendido a ver que ese sabor es lo bonito. Es lo bonito de darte de trancazos. Es los nervios, la presión del otro vato. Ajá. Las personalidades chocan ahí en el control. Ey. Y es como esos tiros son oro puro. Yo estuve a punto, vato, de inscribirme porque cuando estábamos ahí en el Thunder, de la nada se sacaron así, lo traían aquí guardado. Y luego, ¡ay, caray, qué traigo aquí! Oh. Hay un torneo de Street Fighter 2. Se lo sacaron, no estaba en el lineup, no estaba en ningún lado. Y de repente, como que estaban ahí y dijeron, ¿qué? ¿Armamos uno o qué? Y lo armaron y me iba a meter, vato. Sí, pero pues jale. Y no hubiera podido. Me imagino que era cuando estabas entrevistando a Rock. Estás acá tú muy metido haciendo la entrevista y de repente viste que estaba jugando Street Fighter 2 y... Sí, lo estoy engancho. Sí, me hubiera gustado, vato, entrar a Street Fighter 2. Ojalá y si sí entres, vato. Ojalá y si sí tengas chancita de entrar en este torneo y te des un tiro con raza que sí sabe. Traigo sí ganas, sabe. Es que nunca lo he hecho. Es que la raza no sabe, vato, que tú en el Street Fighter 2 si eres bien monstruo, güey. Si eres bien, último jefe. Sí, ay, sí, ajá. Sí, neta. Si eres bien jefe secreto de RPG. ¿Sí? Ese señor soy yo. Sí, ese jefe secreto de ese RPG que te encanta, vato, que sabes que tienes que pasar el juego mil veces para poder enfrentarte a él. Y que te desmadre de un golpe. Ese eres tú, vato. Eres muy bueno en Street Fighter 2 y sí, estaría bien chido. Necesito darme un tiro con alguien que le mueva. Traigo ganas. Sí, sí, sí. Y sí. Creo, todavía no tengo bien, no nos han dicho bien qué onda con eso, pero creo que en marzo hay un torneo... Juárez, ¿no? En Ciudad Juárez. Sí. Entonces, ¿también te vamos a ver por allá o qué? Pues yo estuve buscando y no he visto nada. No he visto nada. Nos llegó la invitación a The New Game Order. Nos invitaron así, The New Game Order, ahí les va. Nos mandaron un correo, nos mandaron la invitación para ir para allá. Y les dije, pues en corto, ¿no? O sea, tú sabes que nos encanta andar. Vato, ¿a qué vamos a los eventos? A nada. A nada. The New Game Order va a los eventos a nada. Si tú tienes un evento... Invítanos para que vayamos a no hacer nada. Ajá. Nuestro sistema de jale es: vamos al evento, entrevistamos raza, hacemos contenido, pero nuestro contenido es como magio, hazles magia. Nexar, cuéntales unos chistes malos. Y la raza se divierte con nosotros, eso está chido. Pero total, el punto es que nos invitaron. Sí. Le vamos a caer. Pero ya de ahí ya no he sabido nada. Pues entonces, voy a preguntar a ver qué onda para ver si se va a armar o no. Y si se arma, quiero verte ya partiendo hostias. Drames. Pegando hostias. Ajá. Drames. Partiendo drames. Drames. Partiendo drames. Drames, yes. Oye, qué bonito episodio el de hoy. Sí, es que me encanta hablar de trompos. Hablamos de la escuela, hablamos de Evo, hablamos de Thunder, hablamos de hasta de confesiones. De wrestling. Perdónenos. Eso es el podcast. A eso te atienes. Cuando escuchas el podcast de New Game Order, sabes que tienes que venir con la libretita en la mano porque te vamos a dejar caer todos los contenidos del mundo. Hay un tema que a The New Game Order en general, no en cámara, no en micrófono, pero cada reunión de The New Game Order, cada momento de New Game Order sale este tema. Y sé que no va a tardar 2 episodios, 3 más, donde ya nos sintamos más libres y saquemos. Siempre hablamos de caca. De caca. Sí, siempre terminamos hablando de... Ah, nunca... Cuando te echas un pedo, no sé qué. O cuando te... El ano palpitante, vato. Todas nuestras historias de caca siempre salen ahí. Entonces, yo sé que... Vato, ¿por qué no me acuerdo de eso? Vato, todo el tiempo hablamos de caca. Es que te duermes temprano. Tú te vas a dormir. No, pero desde... Sí, es cierto. Sí, es cierto.
Que por cierto, voy a contar una anécdota antes de irnos porque tú no estabas, vato. Ok, a ver, cuéntame. Hubo un evento. Cuéntame, Bart. Te fuiste temprano y la cagaste en haberte ido. Hubo un evento que se llamó Back to Share hace un par de semanas. Ajá. Que fue un evento, mención honorífica, Lester, vato, gracias por invitarnos. Fue un evento de videojuegos acá en la ciudad. Y era como un evento de desarrollo de videojuegos. Uh-huh. ¿Okay? No era de jugar videojuegos, era de desarrollo, animación, cosas muy deep. Que llegas y dices, quiero aprender. Quiero aprender esto y órale. Pero uh-huh. cuando ya estás ahí dices, no, quiero que me cuentes cómo construiste Space Mountain. Uh-huh. Quiero subirme Space Mountain nada más, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que estamos ahí y nos fuimos a cenar con Víctor y Sandra. Y Marracita que andaba por ahí, mención honorífica también a los de Bean Matter, a los de Indies MX. Fuimos a cenar al Charles and Daniels. Uh-huh. Boneless, ¿no? Carlos y Daniel. Al Carlos y Daniel. Y llegamos a. Nos sentamos y yo cometí. No un error, porque no lo considero un error, me gusta que pase. Uh-huh. Pero me siento, llega el mesero y yo cuando voy a comer boneless a un lugar que no conozco, siempre hago esto. Uh-huh. Siempre digo, ¿qué va a comer? Boneless. ¿De cuáles? Siempre digo, la salsa más picante que tengas. Siempre pido así. La salsa. Uh-huh. Me gusta conocer. La salsa más picante del lugar, porque sí, es como el burrito de frijoles. Tú llegas a un puesto nuevo de burritos, tú pides el de frijoles, porque si le sale bueno eso, le va a salir bueno cualquiera. Órale. Entonces digo, si su salsa más picosa sabe rica, porque hay gente que confunde, o sea, es como, tiene que estar picosa, pero no sabe rico. Uh-huh. Si su salsa más picante está rica, ya, lo que sea va a estar bueno. Ok. Ajá. Y aparte me gusta enchilarme. Sí. Entonces las pido. Dios, vato. Estaban, eran el infierno. Era como, o sea, ustedes bajan a cocinar esta salsa al infierno, ¿verdad? Ajá. Sí. De hecho, los boneless son caquita de Satán, vato. Así es, justo eso era, vato. Tenga. Vato. Estaban picosos como el infierno, vato. Acabo de comprobar lo que acabas de decir. Siempre hablamos de caca, vato. Ah, mira, ¿ves? Oye, entonces, espera. Entonces, vato, me comí esas mugres, están picosísimas, y me comí 12. Vato, ¿por qué? No sé. Pues, ¿qué no sabes? ¿Qué no, o sea, sientes que te estás muriendo? Yo siento que cada que comía una se me morían un millón de neuronas del cerebro. Y era como... me estaba quedando ciego con cada uno. Simón, y me comí 12. ¿Por qué? Al grado de que pedí otra orden igual. Me acabé y luego digo, ¿me traes otra? Entonces, Adriano agarró la orden cuando me la dieron a la mesa. Me la quitó y me dijo, vato, no necesitas probar nada. Y le dije, sí, necesito probar esos mongles. Me dijo, no. O sea, no tienes que probar nada, vato. Pide otras más tranquis. Y me las quitaron y no me dejaron. Ajá. Me sentí como niño, así de, ya no coma, mijo. No, ¡ya! Ajá. ¡No! Y entonces, así me veía Adriano, así, con la manita. ¡No! Tú caca, los niños no comen tierra, ¿no? Y el niño comiendo tierra ahí. Total, ya no me dejaron comérmelas. Uh-huh. Todo bien. Y dije, yo no me voy a quedar con esto solo. Y fue como, Beto, prueba esto, mira, no manches. Y a todos les daba una mordida. Y estaban muriéndose. La gente que se atrevió a hacerlo, no todo el mundo se atrevió. El efecto Mandela le dio una mordida a uno. Ya conocí al efecto Mandela, vato. En persona. Es un amor, el efecto Mandela. No manches. El efecto Mandela es de esas personas que entiendes por qué es el efecto Mandela, vato. Es que no podrías verla más de 2 días seguidos porque... Ajá. Es tan genial, es tan cool que te morirías, vato. Es como exceso de coolness y te mueres. Sí, vato. Es como que morir por una sobredosis de azúcar o algo así. Exacto, vato. Mención honorífica el efecto Mandela. Si tú no conoces el efecto Mandela, no lo vas a conocer. Y es tarde. Por algo le decimos el efecto Mandela. Pero bueno, el punto es que hasta el efecto Mandela le dio una mordida, vato. Todos dimos varios dimos una mordida, nos estábamos muriendo. Y hasta ahí todo cool, ¿no? Todos estábamos riéndonos, estaba llorando, vato, así. Les dije, todos. Todos estábamos riendo. Ajá. Y como 4 le dimos mordida. Ajá. Yo me comí 12. Sí. Y estaba yo llorando y les dije, es que la neta sí da sentimiento, ¿no? O sea, sí, verlos todos felices. Sí. Uh-huh. Híjole, vato. Mal, ¿la siguiente? La noche, vato. En la noche me levanté 5 veces al baño. In the noche. Con el ano palpitante. Dije, así como que yo siento que mi esfínter decía, oye, está bien que te guste ese rollo, pero pregúntanos. O sea, no des por hecho, vato. Sí, así es como... Me fue mal, vato. Dije, ok, están ricas, pides una orden de esas y la compartes. Uh-huh. Pero comerte 12, lo volvería a hacer. Estaba muy buena. Pero esta vez como que si agarras una cerita, ¿no? Algo para... Para teflón, para que salga sin dejo daño. Dejo avisado, vato. Ajá. O sea, les digo al esfínter, oigan, ahorita más tarde. Te micas el anónimo, vato, para que salga sin problema. Esto fue The New Game Order Podcast. Gracias por caerle. ¿Algo que decir antes de irnos, Nexart, aparte del ano palpitante? Pues nada, vato, que me encanta hacer podcast aquí contigo. Me encanta hablar de todo lo que sea con usted.
y que la gente esté aquí escuchándonos, por cierto. Si tienes algo que decir, déjalo en los comentarios. Exacto. Déjalo en los comentarios si lo oyes, si lo escuchas en YouTube y si nos escuchas en Spotify o iTunes, un tuitazo. Ajá. O algo ahí, Sí. Espero que ¿cuál es tu Twitter, haya... vato? Yo soy Bart Solo, arroba yo soy Bart Solo. Ah, tú okay. Estás como arroba Nexar. Arroba Nexar. Yo estoy arroba yo soy Bart Solo en Instagram, en Facebook, en Twitter. Pero en tengo que decir algo, o sea, la raza que te debe seguir a ti es raza que quiere saber acerca de videojuegos, opiniones y críticas acá un poquito directas, ¿no? O sea, de que, quiero a alguien que me diga la neta cómo es y que me diga lo que piensa de videojuegos, que sigan arroba yo soy Bart Solo. Pero si lo que quieres es ver humor ácido, negro y como tirar tish así nomás a la raza, ahí está arroba Nexar. Así arroba Nexar. Ajá. Estás como que apenas como comenzando a activarte en Twitter, ¿no? Sí, estoy. Dale. Ya le agarré la onda. Dale. Ya le agarré la onda a Twitter. Ajá. Te aventaste un tuitazo ayer, creo, que te retuiteé, creo. Ah, caray, ¿cuál era? Es que ya publico un chorro de tish, vato. Es que eres divertido en Twitter, vato. Y también estás en Instagram como Nexar. Ahora, una cosa. Ajá. Lo voy a deletrear. N. Ajá. E-X. Exacto. S. S. A-R-D. A-R-D. Nexard. Ajá, sí. Igual ahí en la descripción está tu nombre para que te sigan. En Instagram y en Twitter. En Instagram, es que los que no saben, Nexard es un señor muy fit. Muy bonito. Entonces el vato en Instagram va a estar como... Estás como subiendo... Sí, cosas del gym y de ñoñadas que me topo ahí por ahí. Así como videojuegos, gym. Ajá. Vale. Así es. Necesito un reto contigo, tú. Vamos a hacer un video. Uy, ok. Nexart versus Bart. Ajá. Ring Fit Adventure. Ring Fit. ¿Ya está? Hay que hacer un video de Ring Fit. Sobres. Y me gritas, vato. Mucho. ¡Todo lo que puedes, gordo! Ya está. Ya esto está. Fue The New Game Order Podcast. Gracias por escucharnos. Ajá. Cualquier comentario, sugerencia, lo aceptamos, eres bienvenido. También siga The New Game Order en todas sus redes sociales. Estamos como The New Game Order en todos lados: Facebook, Twitter, Instagram y Twitch. YouTube también. Uh-huh. Una última cosa: todos los lunes tenemos podcast como este. Este episodio sale los lunes. Ajá. Los miércoles tenemos un show en vivo llamado The New Game Order Live. Lo hacemos en Twitch, Facebook y YouTube. Y los viernes tenemos un nuevo video en nuestro canal. Así que si estás viendo esto y no habías visto el video de este viernes, ve, porque Jaco hizo un video. Ah, el de las jueguitos para jugar con tu morrita. Jueguitos para el 14 de febrero. Qué bonito. Que me sorprende los comentarios que vi en el video. Fueron así como de, vine buscando amor y lo único que recibí fue odio. Porque Jaco empezó así como a tirarle shit pues a todo es, mundo. Pues es que es Jaco, vato. Tú ves a Jaco y lo, mira una chica bonita. Que no, hombre, vato, esa mujer es puro odio. Y... Be careful with Jaco. Sí, esto fue The New Game Order Podcast. Estuve con Nexart. Gracias por estar acá. No me quiero ir, vato. Está muy bueno esto. Pero hay que irnos. Uh-huh. El otro lunes le damos. Ya está, vato. Próximo lunes. Por supuesto que sí. No me quedas mal. Por claro que no. Es más, me traigo unas Pop-Tarts de Cher. ¿Te gustaron las Pop-Tarts de Cher? Uy, desayuné Pop. Ya, vato. Hay que callarnos a los hocicos. Queremos hablar hasta de Pop-Tarts. Sí, ya. Las Pop-Tarts de Cherry me gustan mucho con... Ya. Ajá. Ya. The New Game Order Podcast. Adiós.